Bueno, yo era militar en aquel entonces y entonces eh, la Fuerza Armada mm, le dio un apoyo muy significativo a esta zafra. Entonces nos correspondió a nosotros, no se había efectuado la división política administrativa, nos tocó eh, un campamento que se mm, preparó aquí en en el CAI, en aquel entonces no se llamaba CAI, en el Central Perucho Figueredo. Estaban, habían varias modalidades, estábamos nosotros que éramos militares, eh, había brigadas permanentes de voluntarios, no voluntarios, no, se iban a, con su salario, a, a, a formar brigadas también y habían brigadas eventuales los sábados, los fines de semana. Eh, se trasladaban a grandes distancias, imagínense usted, estamos hablando de las villas, Hubo momentos que a la regional Sagua venían del Regional Santa Clara, Regional Sin Fuego, eh, los fines de semana. Habían tres modalidades más, los macheteros que estaban en movimiento millonario, que eso sí cortaban y ganaban por lo que cortaban. Eran jornadas muy largas. El de pie por lo general siempre se efectuaba a 5 cinco de la mañana. Ya a, al aclarar, habían macheteros que tenían de 5 a 6 pilas, ya cuando aclaraba, a veces se colocaban, que hoy nos damos cuenta ¿no? de alguna eh, inconsistencia que tuvimos aquel entonces, con tractores se iluminaban los tajos. Y eran tajos enormes, caña de, por ejemplo, esa zona ahí, era caña de regadío. Los surcos, los tajos tenían un largo de 18 cordeles, un largo bastante considerable. Y se sacaban en el día. Eh, en esa época Fidel hablaba mucho, salía mucho en la televisión y le daba un, un estímulo, una inyección a, a la zafra. Y eh, estos que te hablo de, por ejemplo, viernes, sábado, y domingo, ahí en el Felipe entraban en el orden de los ciento y tantos carros de voluntarios y rendían. Lo que más me llamaba en aquel entonces la atención. Que los voluntarios rendían tanto como el soldado. El soldado tenía que cortar de forma obligatoria, porque era servicio militar obligatorio, cuarto llamado en aquel entonces. Y, y los voluntarios cortaban a la par de los soldados. Soldados, de hecho, ya por ser soldado, tenía que tumbar como mínimo 250 arrobas de caña, si no, no podía trasladarse al campamento hasta que no cumpliera la norma. En la prensa salía, había un party de zafra. Y me recuerda había un el regional Sagua tenía un un sidercar rural que ese compañero se trasladaba a los 12, si la memoria no me falla, el regional Sagua tenía creo que 12 centrales. 12 centrales y él salía a recoger ese parte entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, recorría los 12 centrales, te estoy hablando que atravesaba el municipio de Corralillo Quemado Sagua encrucijada Cifuentes y, y el Santo, que era municipio, estamos hablando, no se había hecho la división política administrativa, Sitiecito era municipio. Y este hombre reco recopilaba esa parte y ya nosotros, al aclararle en la información política, íbamos viendo eh, cómo iba marchando la zafa. Eh, ya cuando iba por alrededor de los 7 millones, eh, 6 millones, 700 mil, la gente empezó a darse cuenta que va y no, no se cumplía hasta que Fidel, que habla Fidel, pero no se desestimuló la gente, porque Fidel con la, la, la inteligencia esa magistral que tenía, dijo que lo mejor que tuvo la zafra los 10 millones, fueron los demás planes que se estaban haciendo. Ya surgía el plan Banado con lo que es el programa agroalimentario, desde aquel entonces ya Fidel observaba eso, y entonces estaba el plan de ganadería desarrollándose, ahí se hicieron en... El municipio de Corralillo en aquel entonces, alrededor de cincuenta y tantas vaquerías con el sistema de ordeño mecanizado. O sea que el bachi de no cumplirse con los 10 millones no se notó casi, sí. Fue una condenación, porque Fidel cuando habla esa noche, eh, bah, se hizo una autocrítica. Por primera vez lo veo yo con el ánimo un poco caído, pero el propio pueblo le dio fuerza. Y al, al decir que la, lo, lo mejor que tuvo los 10 millones fue los demás planes y que se pudo comprar porque eso el pueblo lo pampaba.